ahora pregunta, ¿qué se hace para cambiar el mundo? Hernán era muy inteligente, tenía este contacto, en su casa se hablaban cosas, su padre era un gran médico. Si bien él era casi un niño, era un joven, le encantaba la música. ¿Quién de 18 años en ese 19 años? Teníamos menos. El año 51 teníamos nosotros somos el 35, 45, 6 años. Tenemos 16 años. Tenemos niños. Sí, un niño. Ahora, claro, éramos niños, pero, a ver, en una época en que... Y que será distinto, evidentemente. Sí, no había muchas cosas en que distraerse. Entonces afloraba más el alma, más porque había menos estímulos exteriores. Y me acuerdo con Hernán, o sea, hablábamos de cambiar la política, de cómo iba a ser la constitución del país. O sea, por esta injusticia social que había, que cómo se podía cambiar. Y Hernán había pensado más cosas que yo, era más inteligente que yo, y me enseñaba cosas. Bueno, en ese momento llega el padre, y el padre responde absolutamente a esa expectativa, con dos cosas. Primero, era extraordinariamente sobrio. Teníamos el velo del idioma, que nos tenía que traducir. Pero se creó una cosa empática que... Siempre tengo que hablar de Hernán y yo porque vivimos eso juntos. Y Hernán, insisto, era un hombre extraordinariamente perceptivo, inteligente, y el padre lo notaba. Nos traducía el padre Ernesto Durán en los encuentros. Y entonces, él se situó en nuestra vida como un hombre decisivo. O sea, lo que andábamos buscando lo encontramos en él. Pero yo no puedo decir por qué exactamente, pero fue esa la impresión. Y nuestra vida quedó marcada, punto. Padre, y en esa cercanía con el padre, ¿cómo era en ese momento, el momento de la Eucaristía, por ejemplo? ¿Cómo era, qué características mostraba el padre? Al celebrar. Al celebrar. Era extraordinariamente normal. Extraordinariamente normal, y después lo celebré. Lo vi, bueno, en la Eucaristía, en esa época, varias, el día que no. Que tomó la alianza de amor, la consagración de mi grupo, Sicut Ventus, como el viento de Pentecostés. Todo esto lo vivimos con Hernán y lo comentábamos con él. Entonces, pero él era de una sencillez, de una inapariencia, de una normalidad. Ahora, cuando uno se acercaba, era muy alegre, era bromista. No hacía casi siempre broma. Era abierto, cálido. Voy a contar dos escenas con Hernán. Hay un camino que se llama el Camino del Padre, que ahora lo tienen las hermanas, para ellas, con justa razón, porque ahí se recuerdan las conversaciones con él, transitando de una punta a otra. Y también nosotros lo hacíamos. Y hay dos veces, que me recuerdo de forma muy precisa, en una punta y en otra punta. Yo decía, había una canción, dos puntas tiene el camino. Y me recordaba ese camino y estas dos puntas. En la punta de ese camino que está más cerca del santuario, estaba con el padre Ernesto, siempre que nos traducía, y Hernán le dice, habíamos estado conversando algo que no recuerdo, y le dice, padre, usted sabe que Joaquín quiere ser político para proyectar las ideas de Shenta en la política. El padre me queda mirando y dice, entonces que sea presidente de la República. Después el mito decía que él dijo que yo iba a ser presidente de la República. No dijo eso. Dijo, si es político, que sea el mejor. Que sea el mejor. Que aspire, que no se quede corto. Que si quiere reformar la sociedad, que sea presidente de la República. Y una cosa que yo lo que percibí, tú te las tienes que jugar. Si te metes a político, entonces métete. Esa fue la primera vez. Y otra vez estábamos en la otra punta, ya más cerca de la calle Walker Martínez, este camino que iba del santuario a cercanía de Walker Martínez. Estábamos en esa parte y estaba con el padre Ernesto y con él nosotros nos poníamos para mirarlo. Porque nos interesaba todo lo que hacía él. No íbamos a hablar con él porque estaba hablando con el padre Ernesto y nos llaman los dos.
vengan. Y el Padre nos dice, ¿ustedes están dispuestos a llevar Schoenstatt a todo Chile? Hay que pensar que era un Chile muy distinto. Un día uno va a Punta Arenas y Chile, o sea, no tenía muy mala movilidad. O sea, ya los buses llegaban mucho, el tren llegaba a Puerto Montt, era como la llegada a la luna cuando llegó. Las palabras mayores, digamos. Las palabras mayores. El contexto. Claro, entonces, y era, todo era una ciudad, las ciudades vivían en sí mismas. Nosotros éramos santiaguinos, yo no sé si éramos chilenos, éramos santiaguinos. Éramos de un barrio determinado, todo era circunscrito. Entonces dice, ¿ustedes están dispuestos? Yo salto y le digo, ¿por qué? A todo Chile, a todo el mundo, le dije. El padre se queda serio y le dice al padre Ernesto, veo que han comprendido lo que es Schoenstatt. Y se queda así mirándonos fijo. Yo no sabría decir qué lo que era. Era muy serio. Yo, si recuerdo, era casi triste, digamos. Se quedó como mudo. Bueno, y entonces esas dos cosas no se me olvidaron nunca más. Que me había, no había dicho eso. Otra escena, otro momento, era porque fue el 18, ese 18 de mayo, un día que pasaron más cosas de las que se cree. Incluso creo que hay que complementar la completísima reseña de las hermanas. Las hermanas iban haciendo, anotaban todo. Esa semana, que comienza el 18, que es un domingo, claro, en esa semana pasan cosas bastante importantes, que es la semana en que él habló del 31 de mayo. O sea, súper importante. Súper importante. Y yo creo que está muy relacionado con ese 18. Lo he pensado muchas veces, he tratado de borrarme de la imaginación cualquier cosa que podría haber sido imaginativa. Bueno, ese día yo estaba designado o me había comprometido a venir a la misa de la mañana temprano. Los domingos no va a la misa más tarde, en esa época había ayuno, no se podía comulgar sin ayuno. Así que la misa de 11 o de 9, bueno, iba a venir a esa misa más tarde que la misa normal. Y con otro de los jóvenes, que no me acuerdo quién era, quedamos de venir a la misa de 8, porque siempre tenía que venir a alguien, porque estaba prohibido que el padre hablara a las hermanas. Entonces, para que el padre predicara, tenía que haber alguien que no era hermana Mariana. Entonces, tenía que haber un joven. Y ese día dijimos que íbamos a venir dos. Con este compañero eran dos o tres, que en la Plaza Italia, donde nos íbamos a juntar para tomar el trencito que venía para acá, no llegaron. Y yo llegué solo y me senté, me acuerdo, mirando el altar a la mano derecha, en la tercera fila. O sea, el padre le habló a usted solo, digamos. Entonces el padre hizo una prédica, el padre dirigía a mí, entonces me miraba y el padre Ernesto me miraba. Y me acuerdo que yo aprendí dos palabras en alemán. Eine kleine Weile. Un pequeño tiempecito. Poco tiempo. Klein es poco, Weile es un tiempo corto. Entonces, ¿qué es Jesús, ese evangelio que dice, dentro de poco tiempo no me veréis, pero dentro de poco tiempo me volveréis a ver? Y yo seguí la plática. Me pareció un poco evidente, pero el padre dijo que la Virgen nos decía, ustedes se van a acercar a mí, van a estar mucha intimidad, y durante un poco tiempo va a ser como que Cristo se opaca, porque va a estar muy focalizada en mí. Pero es un poco tiempo y no me volvéis a ver. Entonces Jesús nos dice, ustedes se van a acercar mucho a mi madre, durante un poco tiempo no me van a ver, yo no voy a estar tan en el centro de la mirada, pero después de otro tiempo me volveréis a ver. Y yo dije, me parece evidente. O sea, no le encontré mucho chiste a la plática. Después le he encontrado ciertas profundidades para mi vida personal que me interesan aquí. Pero ese día, el padre me miró toda la plática. Yo creo que ya me ubicaba un poco, no sé cuánto, pero claro, no éramos muchos y con Hernán nos metíamos con él, pero se quedó fijado en mí.
O sea, se fijó mucho en mí. Y en la tarde, era el 18 de mayo de ese año, del 52. Sí, es del 52. Cuando he dicho 51, es del 52. Él se celebraba el 18 siempre con una cosa que se llamaba como asamblea o era una reunión un poco más solemne que se celebraba en el segundo piso del Colegio de las Hermanas Marianas actualmente, que da hacia la calle Walker Martínez. Ahí eran las reuniones. Entonces había una plática, que no sé quién la dijo, estaba el padre, estaba sentado en primera fila, y después venía una cosa que se llamaba coro hablado. Yo no sabía en otra parte de Chile que se hacían coro hablado, que se hacía un texto con algún lector, dos lectores, y con coros, que decían varios. Era una cosa que era muy importante, un coro hablado. La novedad había nosotros que había canciones en Tatiana, bastante aguerridas, influidas musicalmente por la música de la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y del posguerra, que eran muy marciales, porque estaban en el contexto del nazismo, que tenía unas músicas así muy germanas, y que la iglesia respondió, y Shunta respondió algo similar, con algo también muy fuerte. Y estas llegaban acá, y llegaron a Chile, se compusieron algunas. Entonces, era algo nuevo. Y otra cosa nueva era que había coro hablado, que nunca me había escuchado. Y el primer año, es decir, el año anterior, y en mayo, el 18 de mayo, es el aniversario de la Fundación de Santuario, se celebraba el 18 y el 20 de Bellavista. Eran pocos años, se celebraba muy fuerte el aniversario del santuario. Y me piden a mí el coro hablado. Yo estaba metido en la Academia Literaria, entonces no sé por qué, pero me pidieron a mí, que era de los más jóvenes. El año anterior lo había hecho Víctor Fontaine, que era muy amigo de mi grupo, Circunventus, y lo había hecho uno muy bueno. Entonces me dijeron, yo ¿cómo? No tengo idea cómo se hace esto. Me pasaron el coro hablado de Víctor Fontaine del año anterior. Y yo lo escribí, como lo que pensé que era, podía decirse. Era una página y media. Y lo habíamos ensayado, se leía. Y esa tarde, de esa mañana que vimos, en la tarde venía esta asamblea, que era, por ejemplo, a las 6 de la tarde. Hubo unos números, algunas cosas que habían, y nos tocó nosotros entrar. Como yo era el que lo había escrito, yo un poco lo dirigí, así, armé el grupo, y vio al padre que me estaba mirando muy fijamente. Le recordaba que la mañana había estado mirándome. Bueno, no sé, a lo mejor yo me imaginé, pero así sentí yo, digamos. Y comienza el coro hablado, el coro hablado está por ahí, es un texto incendiario, es decir, con grandes proclamas, en el sentido de vamos a conquistar el mundo, que eso nos pida el heroísmo de la cruz. No me acuerdo el texto para nada, pero era lo que escribíamos en esa época. Y yo veía al padre, como yo medio dirigía el coro, veía cómo llegaba la cosa, y el padre estaba mirándonos fijamente. Y de nuevo yo sentía que, bueno, que nos miraba así intensamente. Y el padre estaba visiblemente emocionado. Y termina, nosotros fuimos hacia el final de todo el acto, y él se levanta con el padre Ernesto y con alguien más que no recuerdo, y se acerca a saludarnos. Y el padre entonces le dice que yo había escrito el texto. Y entonces, de nuevo esa mirada intensa, que yo lo unía con la mañana. Y yo creo que él puede haber sido que él también, digamos. Me sentía, no sé, no digo incómodo, pero me sentía raro. Y en ese momento, entonces, y me felicita, me toma la mano, porque le habían traducido en parte, él iba traduciendo el texto, y me felicita, así, me mira también intensamente. Y yo lo que noté es que estaba emocionado él, no sabía por qué. Y llega el padre Francisco García Huidobro, Pancho García Huidobro, que era un atleta, que era un ciclista, que subía a las montañas, que era un tipo joven así, que irradiaba salud y simpatía. Y le mete al padre un ejemplar, le dice, escríbale algo para Humberto Anbanter
y los novicios que están en Olpe. Esos novicios chilenos que causaron un conflicto inmenso en Olpe, que era el noviciado palotino, con el maestro novicio, que era el padre Schulte, que era la eminencia intelectual de la provincia. Y estos bandidos lo habían desafiado a este hombre intocable y le objetaban el Schulte que daba, en un Schulte que nosotros después llamamos liberal, un Schulte que desaguado, un texto desleído. Y le dice, escribe, y para el padre Humberto era una persona, él había puesto el hábito a esos novicios, a Anselmo Cerro y a él, y otro más. Entonces, el padre lo quedó mirando, lo tengo como filmado, y el padre escribe. El escribe en alemán, Wir lassen unser Glauben nicht rauben. Y lo firma. Yo lo tengo como filmado. Ese papel es bastante importante. La frase es muy fuerte porque se lo está diciendo unos novicios que le están quitando la fe en Schoenstatt, los padres palotinos. Y lo están, de hecho, persiguiendo, después los expulsaron. Tuvimos que ir a Suiza, ellos se fueron a Suiza. Y entonces, yo lo que quiero recalcar es la emoción del padre, esta como determinación, esa fuerza, y es que escribió esa frase. Esto no está recogido en ninguna parte, yo creo. Yo tengo ese papel, es mío, lo han fotografiado, lo tengo un poco perdido. Y ese papel va a Alemania. Y en Alemania después me lo regalan, van a Suiza y en Suiza me lo regalan a mí, yo lo tengo. Porque era el coro que yo hice, coro hablado. Yo creo que es muy importante para interpretar lo que pasa. Yo creo que esa noche, yo hablé con la hermana Gundis, el padre volvió esa noche muy impactado a cenar. Y la noche del lunes y la siguiente. Y comienza a hablar del 31 de mayo. Y le comienza a hablar a las hermanas, a los padres palotinos. Y el padre le pasó algo, la hermana, varias veces lo conversé con la hermana Gundis. Yo trataba de hacer calzar el calendario. Ella volvía siempre a lo que le había pasado a ella, con justa razón. El padre estaba muy emocionado, comenzó a hablar de los jóvenes, que los jóvenes habían entendido muy bien Schoenstatt. Dejando un poco el 31 de mayo, yendo un poco a la persona del padre, un poco en lo humano, o sea, ¿cómo percibe a Chile el padre? ¿Cómo siente usted que él se siente en Chile? ¿Qué piensa de los chilenos? Bueno, nosotros sentimos, y hubo palabras que no explicitaron eso, el padre encuentra, la juventud masculina le recuerda a la juventud fundadora. Y entonces, eso lo puedo decir, y sin excluir a nadie, dice, esta juventud tiene una misión, y van a llevar a Schoenstatt a muchos rincones. No sé hasta dónde él decía, pero nosotros cuando le dijimos a todo el mundo, el padre dijo, eso veo que han entendido Schoenstatt. O sea, él percibe que se encuentra en una juventud masculina, yo creo que es más fuerte la juventud masculina, tuvo menos contacto con la juventud femenina, pero también yo no dejo a nadie de lado, sino que podían cambiar el mundo. O sea, que podían tener una misión para Chile y más allá. Y entonces el padre eso lo va a expresar. Se nota eso en algunas de las pláticas, si uno revisa las pláticas. Yo soy testigo de eso. Otro puede ser testigo de otra cosa. Pero estoy seguro ese día 18 de mayo de todo lo que pasó, porque se me quedó como filmado.